Hola, soy el pastor Javier Escalera, pastor de la Iglesia Metodista Casa Manuel, y les doy las gracias y una bienvenida para conectarse con nosotros en nuestro servicio de adoración de esta mañana. Gracias. Aunque oigamos palabras de duda, somos llamados a creer. Aunque el mundo nos hable hacia las tinieblas, nos enfocamos en la luz. Gracias a Cristo Jesús que nos da la victoria. Aleluya. Amén. Y la oración de apertura dice así: Generoso Dios, te damos gracias por tu presencia con nosotros y en nuestra vida. Al reunirnos esta mañana, se nos recuerda de las muchas veces que hemos dudado y temido. Hoy desaparecemos nuestros miedos con el recuerdo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdanos otra vez en todos nuestros problemas, dudas y temores que tu poder, misericordia y amor están con nosotros. Amén. Al himno de apertura, mi voz es 157, a Cristo corona. Thank you.
Gracias a Dios.
himno 229, Amarte solo a ti, Señor. Fácilmente volvemos atrás a las tinieblas de las dudas. Movemos el gozo de la Pascua al pasado y continuamos de bajada al camino de la confusión. Brilla tu luz de gozo en nosotros, ilumina nuestro caminar oscuro y ayúdanos a creer. Aunque no te hayamos visto, tocado tus manos y costado. Amén. Amén. Las palabras de seguridad dice así: no temáis, queridos amigos, Jesucristo está con nosotros, ofreciéndonos vida nueva y esperanza. Nada puede prevenir el amor de Dios para nosotros. Regocijémonos porque hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Música especial. Aleluya, aleluya. Give thanks to the Lord. Thank you.
delante de ti, Señor, con corazones alegres, jubilosos y agradecidos. Gracias, Señor, por el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el milagro de nuestra salvación, pero también gracias por el milagro de sustentarnos, Padre, día tras día. Tú suples nuestras necesidades abundantemente. Pero también te pedimos, Señor, por las personas que tienen necesidad, la gente que ha perdido sus empleos, sus trabajos durante esta crisis de salud, Padre bendito. Provee para sus necesidades. Ahora, Señor, te damos gracias por estas ofrendas, estos regalos que traemos, Señor, para ti. Pedimos, Señor, que los bendigas y que los multipliques en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Thank you.
capítulo 20, versos del 19 al 29. Oigamos la palabra de Dios. Cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieres en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Paz a vosotros. Gracias, hermanos, a la narrativa del Evangelio sobre los eventos que se llevaron a cabo durante la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sabemos que Cristo fue crucificado y que murió en un día airoso y polvoriento, donde toda la gente ocupada en sus propios negocios corría de un lugar para otro, tratando de terminar con sus quehaceres domésticos antes que el sol se metiera. Pero durante este tiempo, el cuerpo de Jesucristo había sido puesto dentro de una tumba y dejado ahí para descansar, y también para que se cumpliera la ley de Moisés en lo concerniente a la ley del sábado, como día de descanso y día del Señor Jehová. Pero también aprendimos que en el primer día de la semana, muy temprano por la mañana, antes de que el sol saliera, Jesucristo había sido resucitado por el poder del Padre. También aprendimos que no fueron los tres discípulos hombres, los que pertenecían al círculo íntimo de Jesucristo, los que recibieron la noticia de que Jesucristo había resucitado de la muerte. No, señores, no. Por el contrario, fueron las tres valientes mujeres discípulas de Jesucristo: María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, las que fueron bendecidas
con la gran noticia de que Cristo había sido levantado de la muerte. Sabemos que la resurrección de Jesucristo, Cristo encarnó las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí. Sabemos que cuando Juan el Bautista había sido preso, mandó a dos de sus discípulos para hacerle a Jesús una pregunta crítica y de gran importancia para él. La pregunta de Juan el Bautista era: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? A lo que Cristo simplemente contestó: díganle a Juan lo que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que las tres mujeres discípulas experimentaron, hermanos, la visión más grande, más poderosa de toda su vida, cuando el ángel se les apareció para comunicarles, para anunciarles y darles las nuevas de que Cristo había resucitado. Luego el mismo ángel les dijo: vayan y díganle a Pedro, a Santiago y a Juan, los miembros del círculo íntimo de Jesucristo, y también a los otros discípulos de Jesús, que Cristo va delante de ustedes a Galilea, y ahí le verán. Pero en la tarde del primer día de la semana, mientras los corazones de los discípulos estaban llenos de miedo, de tristeza y profundamente preocupados por su inseguridad, por su integridad personal, después del arresto y la muerte de su Señor y Maestro Jesucristo, los discípulos estaban también a punto de tener la visión más grande, más poderosa de toda su vida. Sabemos que realidad para los discípulos era que en lo más profundo de sus corazones ellos estaban consternados y preocupados por la posibilidad de que los soldados romanos vinieran y se los llevaran para una persecución legal y un castigo tan cruel como fue el de su Señor Jesucristo, y que ellos sufrirían ese mismo castigo, la muerte, muerte de cruz. Ahora, bien sabemos, hermanos, que la muerte en la cruz era el castigo capital para los criminales y los revoltosos políticos que se atrevían a levantarse en contra del imperio romano del siglo I del mundo mediterráneo. Así que después de la pérdida de su maestro y señor, pareciera que la reacción más lógica y humana era que los discípulos fueran y se escondieran en su lugar central, donde siempre se reunían, y trataran de escapar de una muerte segura. Tan pronto y el último de los 11 estaba dentro del seguro, la puerta fue cerrada y el seguro fue puesto. Ahora ya nadie más entraba ni salía. Sin embargo, al igual que una de las películas de terror, como una pesadilla o alucinación maligna, los discípulos vieron a Jesús caminando a través de los muros de piedra hasta el centro del cuarto como un fantasma y diciéndoles: paz a vosotros. Y luego, como una prueba y sin preguntar, Jesús procede a enseñarles las heridas de las manos y el costado que había sido traspasado. Hermanos amados y pueblo de Dios,
Ve a alguien que ha estado enfermo por 3 meses con alguna enfermedad terminal, muriendo poco a poco. Es algo, hermano, serio, es algo terrible, ¿cierto? Ser testigos oculares del deterioro físico de un paciente, quien ha estado perdiendo la batalla lentamente, es algo muy difícil y lamentable, ¿cierto? Ahora, ver a una persona que ha sido declarada muerta y que de repente vuelve a la vida, y ver cómo los médicos tienen ahora la responsabilidad de explicar a los médicos, a los miembros de la familia, lo que ha pasado con esa persona que ha resucitado, es algo muy difícil. Así que vamos a regresar a la historia de la aparición de Jesucristo a sus discípulos después de su muerte. Pudiéramos, hermanos, bien decir que asistir a un funeral donde fuimos testigos oculares de la muerte de esa persona que ha sido puesta y que ha sido también, además, puesta en la tumba, pero que después de 3 días ese mismo grupo de personas que presenciaron el funeral mientras se reúnen vuelven a ver a la persona que fue sepultada entrar en medio del salón y decirles paz a vosotros. Eso, mis amados hermanos, debe de ser algo macabro y aterrador, aunque también algo lleno de gozo y de alegría. Yo creo, hermanos, que no hay palabras para describir un evento tan hermoso, pero a la vez tan macabro y mórbido. Así fue el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta, mis amados hermanos, fue la experiencia que los discípulos tuvieron cuando vieron a Jesucristo, cuando le vieron de pie al centro de la sala, enseñándole las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado. Tomás era uno de los 12 discípulos, pero él estaba con el grupo al tiempo que Jesucristo se les apareció por primera vez. Así que uno de los otros discípulos le dijo: Tomás, hemos visto al Maestro. Pero Tomás le dijo: a menos de que vea las marcas de sus clavos en sus manos y ponga mi dedo en las marcas de los clavos y mis manos en su costado, no creeré. Así que durante la siguiente semana, los discípulos permanecieron en casa y Tomás estaba también en la casa con ellos. Y aun cuando las puertas estaban laqueadas, cerradas, Jesucristo viene por segunda vez y estando en medio de ellos les dice por segunda vez, paz a vosotros. Luego viendo a Tomás frente a frente, viéndole a los ojos, le dice, pon tu dedo aquí y ve mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. Así que en la lectura del Nuevo Testamento, hermanos, de esta mañana, aprendimos los resultados de lo que significa ser nuevos creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, aprendimos que en los primeros cristianos había un espíritu de unidad y sus almas y sus corazones estaban unidos. Pero también es obvio que ellos, como seres humanos, deberían tener su propia manera de ver y de entender las cosas. Quizá en ellos a veces llegaba también la duda, porque eran seres humanos. Sin embargo, cuando se trataba de las cosas del reino de Dios, estuvieron siempre dispuestos a sacrificarse por el reino de Jesucristo. Segundo, ninguno de ellos reclamaba propiedad privada, sino que todo lo que tenían, lo tenían como propiedad común.
Nadie reclamaba cosa alguna como propia. Y tercero, no había ninguna necesidad en la congregación, porque todo lo que tenían lo traían a los pies de sus discípulos, y con ello las necesidades de los hermanos en la iglesia eran suplidas de una manera equitativa. Escuchemos, hermanos, ahora algunas preguntas de reflexión, de crecimiento espiritual y de inspiración. La primera pregunta, hermanos, es: ¿cuáles son las cosas que nos asustan en la vida? ¿Es el Evangelio de Jesucristo relevante para usted hoy todavía en este día? ¿O qué partes del Evangelio creemos que ya no son relevantes para nosotros hoy en día? Siguiente pregunta es: ¿qué es lo que nos detiene hoy en día para tener unidad de corazón y de espíritu? ¿Por qué las iglesias, hermanos, se desbaratan tan fácilmente por un chisme, por alguna cosa que no vale la pena? Al igual que los discípulos de Jesucristo, ¿estamos, hermanos, listos para compartir las buenas nuevas del reino de Dios en nuestra comunidad y en el mundo entero? Dios espera que nosotros continuemos el trabajo de redención de la humanidad. Pablo dice que hemos sido llamados a ser, hermanos, miembros, a ser socios en el trabajo de salvación de la humanidad. Así que nuestra oración en esta mañana es que el Cristo resucitado renueve nuestro gozo y nuestra fortaleza espiritual, mental y física para continuar compartiendo con el mundo entero el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Himno de clausura, número 171, Majestad. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.